buenos días a todos. Amigas, amigos de Tejupilco, hoy es sábado 11 de julio. Estamos dando inicio con la reforestación de 50.000 árboles en todo el municipio. Agradecemos a todos los servidores públicos del gobierno municipal, a los jóvenes de la UAM, a los catedráticos de la universidad, a los vecinos de Rincón de Aguirres, a las delegadas municipales aquí presentes, porque este día arrancamos con la reforestación de 50.000 árboles. Lo vamos a hacer durante 25 días y cada día tendrá una dirección del gobierno municipal responsable, la responsabilidad de plantar cierta cantidad de árboles. Vamos a llegar a 50.000 árboles prácticamente en todas las regiones del municipio, en la zona alta, la zona fría, la zona de bejucos. Se van a plantar más de 10 especies. Aquí nos acompaña el director de Medio Ambiente del gobierno municipal. Y pues es muy importante seguir impulsando este tipo de acciones para que cuidemos los mantos acuíferos, para que cuidemos la fauna, la flora, para que mejoremos nuestro medio ambiente y para que seamos también, para que vayamos cultivando una cultura de ecología, de protección. Por otro lado, pues seguirles invitando a que usen el cubrebocas. Están creciendo los casos de coronavirus. Tenemos ya 22, lamentablemente 22 decesos de personas confirmadas por COVID-19, y hay muchos contagios más de gentes o de personas que no presentan síntomas, que no están diagnosticadas, que seguramente pueden contagiar a otras más. En estos momentos difíciles de la pandemia, los invitamos a que sigan usando el cubrebocas a toda la población. Es obligatorio usar cubrebocas, lo establecimos en el bando municipal junto con los compañeros regidores. Aquí están algunas regidoras presentes reforestando. Y estamos haciendo una propuesta para el próximo cabildo para multar a los comercios, a los negocios, a los que expenden alimentos, para multarlos a los comercios que no usen cubrebocas. Tenemos que incentivar y a la vez tenemos que ser más drásticos para pedirle de manera respetuosa a todos los negocios, a todos los comercios que usen cubrebocas y ayuden a evitar más enfermos o evitar más contagios. También ya tenemos casi cerca de 180 casos confirmados de los que se han diagnosticado. Hay cientos y cientos de personas infectadas que no se han detectado, pero sigamos cuidando a los más vulnerables, a los adultos mayores, a las personas con alguna enfermedad, ya sea hipertensión, asma, diabetes, insuficiencia renal, otro tipo de padecimientos, cáncer. Son los más vulnerables, hay que protegerlos, hay que aislarlos, que no tengan contacto con muchas personas, que de preferencia se puedan guardar el tiempo que más puedan, y sigamos cuidando también a los niños, a las niñas, a toda la población. Gracias Tejupilco por darnos la confianza, gracias por darnos la oportunidad de trabajar para nuestro municipio. Seguiremos trabajando con mucha honestidad, siguiendo los pasos del presidente López Obrador y echándole ganas para dar resultados en todos los sectores de la sociedad. Les mando un fuerte abrazo y los invitamos respetuosamente a que se sumen a la reforestación. Todos los días tendremos una jornada de trabajo con personal del gobierno municipal y con personal de las distintas comunidades para lograr la meta de 50.000 árboles. Muchas gracias a todos.